Hasta la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados llegó la problemática de la no entrega del Estadio Municipal de San Antonio a la ciudadanía, comisión que preside la exatleta nacional y parlamentaria Erika Olivera, donde participó Liliana Cancino, quien por años ha defendido el recinto municipal, en representación de la Mesa Ciudadana por la Defensa del Estadio Municipal de San Antonio, primero para que no se vendiera el terreno y ahora para que se entregue la mega obra. También participó Rodrigo Cabello, líder de la barra de San Antonio Unido, y la diputada Camila Rojas Valderrama. Fue una exposición de manera telemática de unos 20 minutos, donde los representantes locales primero hablaron de la historia del recinto y luego lo que ha pasado con la obra de más de 11 mil millones de pesos. Acá, un momento de intervención de Liliana Cancino. Vamos a la MUNI y la MUNI dice que es culpa del MOB. Vamos al MOB, el MOB dice que es culpa de la MUNI. Y entonces estamos jugando al comprabodego hace 9 meses. Tenemos informes técnicos de septiembre, de agosto, de abril, que el MOB dice que el estadio está terminado y se puede hacer uso. Y la municipalidad no lo quiere recibir. En la comisión también intervino Rodrigo Cabello, líder de la barra de San Antonio Unido a la 12 del Puerto, quien habló de la eterna espera donde han muerto hinchas del SAU sin poder conocer su estadio, donde mencionó su postura ante la problemática de los deportistas de la zona. Bueno, los que saben el tema del cómo funciona el tema del fútbol, saben que es por un tema de arraigo, que sentido de pertenencia y todo ese tipo de cosas. Con el tema de la pandemia, bueno, la hinchada de San Antonio Unido se caracteriza porque son abuelitos, y varios han muerto esperando este estadio porque nosotros llevamos peleando muchos años. Tras la exposición, fue la presidenta de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados, Erika Olivera, quien solicitó que en la próxima comisión asistan una serie de protagonistas en la obra Estadio Municipal de San Antonio. Quiero pedir inmediato para la próxima semana continuar con este tema, porque nos van a quedar cosas pendientes, para poder invitar para la próxima semana al Ministerio de Obras Públicas, al municipio de San Antonio, y por supuesto que también esté presente el Ministerio del Deporte o el subsecretario para que podamos continuar con esto, y además la Dirección de Arquitectura del MOP. Quien también habló en el encuentro fue la diputada Camila Rojas Valderrama. Esta es parte de su intervención. Solo quisiera señalar que es muy importante que se pueda por parte del municipio compartir las observaciones que existen para no realizar la recepción final, ¿ya? Porque sería muy importante transparentar cuáles son las observaciones que se tiene con el estadio, entonces para que ese día esto pueda ser expuesto, quizás solicitarle al municipio que en eso se base su exposición de la próxima semana, así como también es muy importante saber cuáles son los avances en materia de administración. Fue el diputado Andrés Celis quien, tras el término de la reunión, nos entregó las siguientes reacciones. Quedó de manifiesto que falta la voluntad por parte del municipio de San Antonio, de su alcaldesa, de la dirección de obras, de recepcionar las obras del nuevo estadio Olegario Enrique. Será clave la próxima sesión de la Comisión de Deportes en la Cámara de Diputadas y Diputados, que se desarrollará este martes 30 de noviembre, dado que será el momento para la exposición de todos los entes protagonistas en la construcción del estadio: Municipio de San Antonio, Dirección de Obras, Dirección de Arquitectura e IND, por el subsecretario de Deportes Andrés Otero, quien al término de la sesión realizó la siguiente intervención. Hoy día el estadio está listo, pero completamente listo, y no hay ninguna razón técnica y argumentativa como para que el municipio no haga lo que tiene que hacer, que es darle recepción a este estadio. Nuevo capítulo del Estadio Municipal de San Antonio, que debería haber sido inaugurado en el tercer trimestre del año 2019, y hoy sigue acumulando polvo a la espera de las intervenciones que puedan soslayar las problemáticas del estadio y las decisiones que puedan marcar la apertura de la mega obra para el deporte en San Antonio.